ya. Ya, ya, ya. Hola, mi amor, ¿qué haces? ¿Con quién hablas tanto? Con el general. ¿Qué dice? Muévete, dice, a trabajar, dice. Perdón, ya, lo siento. Cuidadito, eres cuidadito. Me lo tienes jurado ahora. Sí, sí, no, pasa ya. Nada. Tranquila, hombre. Ay, ya me voy a trabajar. Ya. ¿Qué viste? Qué tóxica, por Dios. Ahora sí. ¡Uy! ¡Se puede! ¡Vecinita! ¿Ah? Está sorda, que no escucha. ¡Vecina! ¿A quién busca? ¡Pues a la vecina! ¿Cuál vecina? ¡A usted! ¡Pues usted es mi vecina! Pues, ¡ay, María, los años! ¿Qué más, vecinita? ¿Cómo has pasado? ¿Es que ya no te acuerdas de mí? Pase, pase para hablar. ¿Qué tienes? Voy a pasar, yo le pagué. ¡Hola, vecinita! Lo que me vas a hacer, vecina, lo grande. Ay, vecina, pero con una delicadez. ¿Qué pasa, la mejilla? Esas. Y también te acuerdas del chisme. Yo tengo un chisme, estás muy bueno. ¿En serio? Sí, pero ya pasó. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Y el trabajo? ¿Qué es tu marido? Él es policía. ¡Madre bendita, chapa! Ya, Dios mío. Sí. Chapas, digo, policías, militares, taxistas. Ya son peores que tu marido. ¿Dónde está tu marido? Están trabajando. Mamita, es que están trabajando. O sea, perdiendo el tiempo, es otra cosa. Yo te cuento que justo de eso te venía a hablar. Yo le vi a tu chapa, acá a tu chapa, que digo, a tu policía, como una mujer besándose, abrazándose. Si quieres, vamos a ver, ¿verdad? Dice que estaba ahí coqueto de ese hombre, no huevada. No. Te juro, verás, vecina, créeme, vecina, verás, después me vas a agradecer, vecinita. Mira, mira, me estás metiendo malas ideas en mi cabeza. Pero yo te digo, vámonos, yo te llevo. Vámonos, vámonos. Oye, ¿pero por qué ya no le dejas a tu mujer? No, estás loca, ¿cómo va a dejar a mi mujer? Pero es que a mí no me gusta hacer la otra, no me gusta hacer tu escondite. Yo quiero hacerlo oficial. Dame una muchita, mi vida, beso, abrazo, abrazo, papá. Estoy enamorado de ti, mi bobita. ¿Qué dijiste? Va, digo que qué bonita, digo, qué bonita que estás, digo. Qué lindo ser miembro de la institución. ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Te estás haciendo infiel! ¡Chamarra bendita! ¡Si me quieres con el marido de mi amigo! ¿Qué te está pasando aquí? ¿Qué te está pasando? Mira, lo que pasa es que yo estaba en un procedimiento, mija. Estaba en un procedimiento antidrogas. Mira, ve cómo estoy revisando. Espera, ve cómo estoy revisando. ¿No es cierto, niña? ¿Cómo estoy revisando? Sí, ve. Mira, ve. No, quédate acá. Pero cógele. Agárrale. Ahora vas a conocer quién es la ley de la casa. ¿Con cuántas hombres suyas? Con este. Vecina, no se ha metido. Ahora sí. ¿Con cuántas hombres suyas me traicionaste? Mi vida, vos, yo estaba de operativo, te juro. Suéltame, por favor. No te creo, tú mientes. Por favor. Miente. Dime la verdad. No he estado con nadie, carajo, digo. Esa hombre chula que estaba ahí. Pues yo estaba de operativo, mi vida, suelta. ¿Qué operativo? Así estabas, así estabas. Mi vida, yo te amo, mi vida, ayúdame. Mi vida. Mi vida. Pero escucha mi mujer. No, sabe lo que tiene esa mujer. Yo te voy a enseñar la ley que le tengo yo cuando me es infiel. No puedo nada. ¡Ay, mi vida! ¡Me has lavado la cara, Diosito! ¿Qué cara? Nada así, pero que te quite lo vagriento que eres. Ay, y lo feo que eres. Sí, dale, vecina, tú puedes. No, puedes. No, ¡prepárate! No, ¡no, mi amor, no! ¡Esa! ¡Ay, esa. ¡Espera, espera! ¡Esa es! Te me quedas 24 horas ahí. Porque en la casa la ley te respeta. O sea, yo. Te me quedas, chao. Yo a vos no entiendo.